Bueno, seguimos aquí en Cabrera. En esta ocasión estamos en la Virgen de la Piedra. Esto es algo bastante significativo. Aquí en Cabrera, la Virgen de la Piedra. Es un lugar, dice ahí, bienvenidos a la Virgen de la Piedra. En este reportaje especial aquí en Cabrera. Precioso este lugar. Y definitivamente tiene historia. Este lugar donde he visitado por muchos años, por muchas personas, donde vienen souvenirs allí, velones, aquí vinimos. Esto es parecido con varios pueblos que viene la gente a pedir peticiones aquí a la Virgen de la Piedra, donde se hace, también se efectúa, vemos aquí, que se efectúa misa. Sumamente interesante este lugar donde se hacen peticiones. Y vinimos acá para nosotros. Tiene una historia bastante interesante. Miren cómo está la Virgen aquí, incrustada precisamente en una piedra. Sé que cuenta la historia, al parecer, que la Virgen apareció desde aquí. Sumamente interesante esta historia aquí. Por aquí se está formando otra. ¿Se está? Formando otra. Ah, oiga, aquí dice que está formando otra Virgen. Señora, la historia que apareció esta Virgen ahí en la piedra, allí aquella, fue que la historia dice que apareció. Sí. Y la encontró un pescador llamado Esteban Musón. Ah. Iban con una procesión que no llovía. Venían con una procesión de Baoba del Piñal para Cabrera, la Virgen de la Merced y al hombro. Y en el camino comenzó a llover cuando venían. Y entraron aquí, a pasar el agua. Esto aquí era un hoyo. Ella estaba así, en un alto, así. Ahí mismo donde está. Deja que uno llega a una parte mirando y dice, mira dónde está saliendo una virgen. Y tenía la carita y un pedazo de esto aquí, afuera. Y le prendieron una vela, enganché en una piedra, porque como no podían subir, y de ahí el hombre curaba con ella. Ella iba en la noche y le decía, viene un hombre o una mujer con tal enfermedad, dale tal cosa, o un pedazo de plátano, o un té, o una carne, y con eso se curaba. A la fe que tenía la gente, porque lo que cura es la fe. Sí, la fe. Claro. Estamos hablando, señora, ¿en qué año más o menos sería eso? Bastante tiempo atrás. En el 1918. Apareció la Virgen. Sí. Y ahí comenzaron a adorarla y adorarla. Un 13 de mayo apareció ella ahí. ¿Y cada qué tiempo viene mucha gente aquí como en procesión? Aquí viene gente diario. 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 Pero el día que más gente viene es el 13 de mayo. Y se llama Virgen de la Piedra, pero ¿tiene un nombre esta Virgen? La Virgen de Lourdes. De Lourdes. ¿Por qué? Interesante, interesante lo que... Aquí veo que se efectúa también... misa, ¿verdad? Sí, aquí. Los domingos a las 10 de la mañana y todos los días 3. Hacen aquí misa. Eso, tienen que hacerla por allá porque aquí no cabe misa. No cabe la gente. Ajá. Sumamente interesante esta historia aquí en Cabrera. Y de verdad, Fran, ya usted había visitado aquí, ¿verdad? Sí, ya yo había visitado aquí y todo. Y por eso quise traerlo aquí a ustedes, para que ustedes vean cosas que verdaderamente... es de este pueblo, original de este pueblo. Y hay mucha historia sobre esta Virgen. Y mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, mira esa iglesia que se está haciendo ahí, que parece que hace años y años que se está haciendo. Y la verdad que nuestro gobernante como que no le interesa, porque mira qué estructura se está haciendo ahí. Se ve que hace mucho que está detenida. Exactamente, pero no tanto eso, Agustín.
Es que si lo hacen, eso sirve para refugio, sí, para cualquier cosa. Sí, porque mira, es fuerte. No, no, eso es increíblemente. Y es una iglesia que se debe determinar. Entonces, ¿esto lo está haciendo la comunidad o? Bueno, con donaciones. Con donaciones, y ve, la comunidad. Pero se ve ya hace tiempo que está detenido. Hace rato, no, parece que no, mucho, no le. Y compro, preciosa la estructura. Oh, no, preciosísima. Y mira, mira. ¿Sí? Mira, y mire dónde, enclavada. Sí, en el pie de la roca ahí. Sí. Pero es lo mismo que te digo, eso sí le, eso es increíblemente. Yo me imagino que en campaña todos los políticos dicen, vamos a terminar la iglesia de la Virgen de la Piedra en campaña. En campaña, hasta, pero... Hasta que pase la campaña. Hasta que pase la campaña, así es. Esto lo estamos haciendo ahí, con esta cosita que me está viendo, para hacer esto, para sacarlo mejor. Ah, mira este, mira lo que la doña dice, que esto se está haciendo aquí para sacar los velones. Para, sí, sacar los velones, pero mira qué estructura esto, es una piedra, porque es una piedra, pero mira qué lindo es. Y así es que vivimos aquí en República Dominicana. No es para embromar con política, pero uno siempre tiene que caer. Sí. Tanto individuo millonario y no vienen a aportar. Con dos gente eso que se han robado el país, se hace esta iglesia y va. Eso es así. Perdóname político, pero es la verdad. Sí. Déjame ver para que me vean. Perdóname político, pero es verdad. Eso es así, Agustín. Con dos políticos, sé que de los cuartos que ustedes se han robado en el país, eso se hubiese hecho. En este recorrido por el nordeste, nosotros continuamos. Quiero dar las gracias, la, el hombre que ha sido... Pero espérese, para allá, ahí, ahí sí. Se está graduando, Fran. Mira, este es el hombre, el anfitrión de nosotros aquí. Eso es así. Papito siempre papito. Me ha escogido. Él es romanense, pero vive aquí hace muchos años. No lo hemos siempre perdido. Siempre venimos a visitarlo y nos trata que... Bueno, yo no me quiero ir cuando tú... Ayer papito en... ¿Cómo se llama la playa? Diamante. El Diamante. En el Diamante hubo un cangrejito. Y una mariscada encendía. Ah, sí.